Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Mendieta. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Guatemala Food and Wine Festival. Hoy vamos a hacer coctelería. Vamos a hablar un poco de Guatemala, de lo que nos enriquece, de ingredientes que podemos hacer en nuestras fiestas o ustedes en casa. Así que acompáñenos a esta aventura. Bueno, hoy les quiero presentar un cóctel que titulado Sea 9 en homenaje a Izabal. Y quiero contarles un poco de los ingredientes y qué hemos trabajado. Primero vamos a elaborar un sirope que creo que aquí viene el secreto por qué Izabal. Hay un plato conocido de ellos que se llama machuca. Entonces toda la base del machuca es traducido en un sirope. Plátano, coco y otros elementos. Además, sumado que vamos a utilizar ronza capa 23, que hemos hecho un ahumado con agua de mar y lima. Así que tenemos tres elementos para preparar un increíble cóctel que es strong, sweet and sour. Así que acompáñenme a prepararlo. Bueno, iniciemos con nuestra preparación. Primero vamos a agregar hielo en nuestra coctelera para no crear un choque térmico. Ya que la tengamos fría, vamos a agregar, vamos a ir desde lo más básico hasta lo más complejo. En este caso vamos a agregar una onza de limón, nuestro sirop que lo hemos titulado machuca sirop. Vamos a agregar 3 cuartos. Y completamos con nuestro ahumado de agua de mar y ronza capa, que realmente nos da la sensación de estar en el Caribe. 11 y media. Quitamos nuestro exceso de agua. Con ustedes CA9 en homenaje a Izabal. Salud. Eso ha sido todo. Recuerden seguir todas las plataformas del Festival Guatemala Food and Wine. Mi nombre es Fernando Mendieta. Pueden seguirme en mis redes sociales como Mendieta Meneses, Instagram, Twitter, Facebook. Así que nos vemos en la próxima. Salud.